La comunidad de YouTube España no para de sorprenderme. Muchas gracias. Siempre me sacáis una sonrisa y me obligáis a venir aquí a mi estudio a grabar un vídeo para vosotros. Muchas gracias. Por si vais a preguntarme algo sobre el gorro de Navidad, ya que estamos en una comunidad de subnormales, hay que ir a juego. Me he incluido, así que no me vengas con tonterías. Goat Simulator, un juego de mierda, un juego asqueroso, lamentable y triste como sus creadores. Voy a hablar sobre los youtubers que están subiendo gameplays de Goat Simulator. Me provocan arcadas hablar de eso, pero es que quiero desahogarme. Ya he grabado un vídeo en mi ordenador, con auriculares, pero digo, es que me cago en Dios, esto se merece ir a mi estudio y grabar aquí, porque es que aquí tenemos el estudio donde se crea el God. ¿Cómo va el proceso, amigos? El juego de God Simulator se crea ahí dentro. Los de Call of Duty se han mudado. Ahora se crea aquí el God Simulator. Esta mierda es buena. He estado observando un par de canales grandes con más de 1 millón de suscriptores. Y hace poco han subido casi, bueno, no voy a decir casi todos, porque un par de ellos han subido el gameplay de God Simulator. Los dos que he visto han puesto el mismo título: Soy una cabra. No eres una cabra, eres gilipollas, tienes que saberlo. O sea, hay que ser un poco tonto para hacer un gameplay de eso. He de decir que uno de ellos se ha arrepentido de haber subido un gameplay, ya que los dos se llaman Soy una cabra, Soy gilipollas. Uno de ellos se ha arrepentido, supongo que se dio cuenta de que vio lo que ha subido y dices, hostias, tío, este soy yo. Qué pena dar el vídeo y qué pena doy. Dan pena los dos, tanto el vídeo como él. Se ha arrepentido y lo ha borrado. Buena, tío. Te preocupas por tu imagen, eso es un punto a tu favor. Y es que últimamente está de moda esos juegos en YouTube, más que nada. Te coges un juego muy estúpido, un juego de mierda donde hay físicas exageradas, como puede ser God Simulator, o un juego de monopatín, creo que se llama Skater, o Skater algo más, no sé, donde hay físicas exageradas. Coges la webcam, te grabas jugando, grabas tus reacciones a los bugs y las caídas que hay en el juego, te ríes como un subnormal y eso va a seguir todo. Y eso hacen los grandes y están triunfando. Esto es lo que se ve ahora. Y es muy triste. Supongo que la mayoría estáis de acuerdo conmigo. Es muy triste ver eso así. También es que hay que ser tonto para crear ese juego y aún más tonto para subir un gameplay. Y también hay una review. Han hecho una review a God Simulator. No tiene sentido hacer una review. A ver, yo lo puse en Twitter. Hacer una review a God Simulator es como llamar a la mierda, mierda. Es como decir una mierda, es mierda. Ya está, no tiene sentido hacer una review. Hay que ser tonto también para hacer una review. Madre mía, ¿no? Experto en videojuego, ¿no? Te jode. También lo mismo puedo decir sobre los juegos de miedo como Amnesia, Outlast y los demás indies de miedo. Coges una webcam, te grabas a oscuras, asustándote como un subnormal, gritando como un subnormal. La puerta se ha movido. No sé, lo mismo con God Simulator. Aplaudidme, soy gilipollas. Me río de porque una cabra arrastra con una lengua de 100 metros un coche. Puta madre, de puta madre, esos juegos se están financiando en Kickstarter. Me cago en todo. En Kickstarter. Yo creo que pronto, hasta las compañías grandes como EA Games o Ubisoft, que saquen juegos con muchos bugs, que sean una puta mierda, que sean juegos estúpidos. Bueno, espérate, creo que hay juegos así. Battlefield es uno de ellos. Un juego de mierda también.
con muchos bugs, física asquerosa y todo eso. Es triste, triste, me da un asco lo que estoy viendo últimamente en YouTube. Más que nada en el tema de videojuegos, ¿no? Antes podías ver algo más interesante, ahora ves un juego de mierda y un subnormal riéndose. Ya está. Estoy indignado, no te jode. Un poquillo sí, estoy un poco indignado. Comunidad de subnormales,